hoy, en Día del Juicio, Miguel Ángel Velázquez platicó con una de las candidatas a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Moza. Aquí iniciamos Día del Juicio. Hoy, en Día del Juicio, nos complace con su presencia la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta de la Segunda Sala, periodo 2021-2022, Yasmín Esquivel Moza. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac en convenio con Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública, participando en los tres niveles de gobierno. En los últimos 22 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En febrero del 2019 es propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número 12 en la historia del Supremo órgano jurisdiccional. En 2021 fue nombrada presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2021-2022 y designada por el ministro presidente del Alto Tribunal como representante de ese órgano jurisdiccional ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito internacional fue electa como integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia para la 21ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organismo al que representa dentro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento. La ministra Esquivel Moza se ha destacado por su lucha en la defensa y promoción de los derechos humanos, enfatizando a grupos en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Bien, pues como usted ya ha escuchado, la ministra Yasmín Esquivel ha dado su informe, ha planteado exactamente cuáles son los retos que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora nos toca a nosotros abrir la conversación con ella y preguntarle, Yasmín, gracias por la entrevista. Gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Y yo te preguntaría, y en este lapso, en este tiempo de la Cuarta Transformación, ¿qué tanto se ha acercado la Suprema Corte de Justicia a la justicia? Bueno, tenemos, todo esto lleva a cabo, es un proceso en donde uno de los objetivos ha sido justamente acercarse a las personas, que las personas nos encuentren a nosotros, en nuestras resoluciones, con lenguaje accesible, con lenguaje fácil de comprensión, porque efectivamente los abogados, Miguel Ángel, como usted sabe, tenemos muchos tecnicismos que son difíciles de comprender y hemos a partir de ahí tratado de elaborar esta comunicación a través de boletines de prensa, a través de mensajes de Twitter, de los canales institucionales, que esta comunicación sea eficaz y sea entendible para toda la población. Ese es uno de los objetivos que se trata y es lo que hemos hecho en la segunda sala. Ayer dimos cuenta de lo que es el segundo año de actividades como presidenta de la segunda sala. Ayer cerramos el telón con un informe en el cual se señaló que no tenemos rezago. En la segunda sala se quedaron únicamente 33 asuntos pendientes de proyectar proyecto. Esto es, estamos al día y eso para nosotros es un esfuerzo que se hizo conjuntamente con los que integramos la segunda sala, que es el ministro Alberto Pérez Dayán, el ministro Luis María Aguilar Morales, el ministro Javier Lainez Potisek, la ministra Loreta Ortiz y su servidora. Y bueno, pues dimos buenas cuentas el día de ayer en este informe como sala y a cargo de esta presidencia. Ahora, en este lugar, en este lenguaje accesible para las personas, es importante señalar que al frente de las dos salas, por primera vez en la historia de la Corte, en 200 años del México independiente, dos mujeres hemos presidido la primera sala y la segunda. La ministra Margarita Ríos Farjat y su servidora en estos 2 años. Eso nos parece un dato interesante, histórico, y el día de ayer efectivamente las dos presentamos nuestros respectivos informes. Ministra, hay una cosa que de la que ya hablabas, que es preocupante.
no solamente en el lenguaje. Parece que hay un divorcio que tal vez no debería haber, o tal vez sí, tú nos dirás, entre esta instancia de justicia y la población en general. Las reglas de este juego se dieron hace mucho tiempo, pero ¿no crees que debería de haber una nueva forma de comunicación, una nueva forma, una nueva relación entre poderes e incluso con la sociedad? En este momento, Miguel Ángel, estamos en un proceso en donde se va a elegir el próximo 2 de enero, es la primera sesión del año, se elige al nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este proceso, en este ejercicio, porque no es una competencia, es un ejercicio de propuestas, nos hemos inscrito 5 ministras y ministros de la Corte, 2 mujeres y 3 hombres, estamos participando en el proceso. Yo presento unas líneas de trabajo para los próximos 4 años en este Poder Judicial de la Federación, que es un poder muy importante para el Estado mexicano. Es hoy que nos toca resolver todos los conflictos que existen entre poderes, que existen entre personas físicas, personas morales. Todo esto que nos toca hoy resolver como Poder Judicial Federal, es importante plantear una cercanía con la ciudadanía. Hemos estado, y lo vemos en las encuestas y en la percepción de la ciudadanía, que la ciudadanía no cree en sus tribunales, no cree en sus jueces, en sus magistrados, en sus ministros. Y para que nosotros podamos tener una propuesta de resolver esto, tenemos que empezar por una autocrítica, y esta autocrítica consiste en que nosotros tenemos que aceptar primero que existe este divorcio que bien señala Miguel Ángel entre la ciudadanía y sus juzgadores. Y en este divorcio uno de los planteamientos que hago es una justicia cercana a la gente, una justicia para todas las personas, una justicia donde haya una inmediatez, y cuando hablamos de inmediatez es esa cercanía que debe de haber entre el juzgador y las partes. Que nos escuche la persona que va a resolver nuestro patrimonio, nuestra libertad, lo que está en juego en un caso, en un expediente. De eso se trata esta propuesta, de que el juzgador pueda tener esta cercanía con las partes, que ese señor que va a decidir el derecho, que va a decidir si tiene la razón A o B, haya escuchado a A y a B para que pueda definir quién tiene la razón y a quién le corresponde juzgar el derecho en el expediente o el caso que le toque analizar. Ese es un tema fundamental, nos parece, para las personas, en donde se dé esta cercanía con sus juzgadores. Es de que pensando en esto que nos dices, este divorcio existente y las formas en las que se está ejecutando el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, sí. La pregunta sería, a ver, ¿qué pasa con la corrupción aquí en el sistema de justicia? ¿Puede acompañar la Suprema Corte a la transformación sin haber quitado, haber sacado la corrupción de sus propias filas? La corrupción es un fenómeno grave en nuestra sociedad. Es un cáncer, es algo que corroe las instituciones, a las personas. Es algo que tenemos que combatir, que abatir totalmente de nuestra forma de vida, de nuestras actuaciones. Y es más grave si se da en el Poder Judicial Federal. Porque el Poder Judicial Federal, cuando las personas acuden con los jueces, es porque ya no encontraron una solución fuera de ello. Entonces acuden a un tercero, que es ese juez, ese magistrado, ese ministro, que le va a tocar decidir quién tiene la razón. Y si es el último resquicio al que acude una persona para buscar quién tiene la razón, porque no pudo resolver su problema antes de eso, acude a ese Poder Judicial, es gravísimo. Es aún más grave que la corrupción se dé en el Poder Judicial Federal, en jueces, en magistrados, en ministros. Creo que en ese sentido hay que ser implacable en aquellos casos en donde se detecte que existe este tipo de actuaciones y conductas que son totalmente reprobables para la sociedad.
Es grave para nosotros la corrupción, pero más grave si se da en un juez. Y en ese sentido es uno de los planteamientos que hacemos de sancionar en este sentido a aquellos servidores públicos que tengan un comportamiento inadecuado. Ahora bien, por lo que respecta al tema de la corrupción, también tenemos que tener programas preventivos, programas para poder evitar este tipo de conductas. Y estos programas preventivos también se están planteando en las líneas generales de trabajo que estoy presentando para que no lleguemos solamente a un sistema punitivo donde se sancione al servidor público, sino también haya una prevención dentro de las contralorías internas del Poder Judicial. Tenemos dos contralorías, que es la de la Suprema Corte y la del Consejo de la Judicatura Federal, y que las contralorías tengan estos programas preventivos para que no sea únicamente un sistema punitivo. Y sin embargo, durante mucho tiempo creció y anidó la corrupción en todas estas instancias de justicia. ¿Cómo lo ves? Porque tú tienes una propuesta, esa propuesta toca estos temas, plantea sanear estas instancias. ¿Qué hay en tu propuesta? En el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales se tienen que dar a la tarea permanentemente de tratar de evitar estas prácticas que se están dando y que se llegan a dar, pero también tenemos que evitarlas en las fiscalías, también en las policías. Es decir, nuestro sistema de justicia no abarca únicamente lo que es el juzgador, lo que es los jueces locales y jueces federales, sino también es un sistema que abarca desde las policías, desde la investigación, las fiscalías y, por supuesto, quien le toca juzgar, que vienen siendo jueces y magistrados. En todo este sistema es donde se necesita erradicar la corrupción en nuestro país, no tan solo en la última parte que es el que juzga, sino también desde el primer respondiente, desde el policía, desde el que inicia la investigación y el Ministerio Público que se encarga de integrar la carpeta, y se tiene que dar esto pues definitivamente y tratar de atacar de raíz. Ahora, si bien es cierto, la corrupción tiene muchas aristas y una de ellas es nuestra formación y nuestra educación. También tenemos que iniciar desde los niveles escolares más bajos para poder erradicar esta mala práctica y que desde nuestros pequeñitos sepan que la corrupción es algo que no puede imperar en nuestras sociedades. Pero en tu propuesta para llegar a la presidencia de la Suprema Corte, concretamente hay un tema, un punto que dé con esto, que nos plantee esto. Sí. Nosotros tenemos un rediseño de la Unidad General de Responsabilidades Administrativas, lo que se llama un GIRA, un rediseño en donde tengamos todos estos procesos, porque en ocasiones se presentan las quejas, se quedan en ese proceso atoradas las quejas y hay una incertidumbre tanto para el que planteó la queja como para el servidor público que es denunciado. Hay una incertidumbre porque esas quejas no continúan sus procesos, no se concluyen y es donde se encuentra nuevamente este talón, este nudo que no permite avanzar ni sancionar o no sancionar. No se emite la resolución respectiva con relación a la queja. Estoy planteando un rediseño de este sistema de un GIRA, un rediseño para que sea más ágil y que puedan tener solución aquellas quejas que se presentan en contra de los servidores públicos de aquí del Poder Judicial de la Federación. Ese es uno de los planteamientos importantes que efectivamente usted señala, Miguel Ángel. ¿Y esto no significa un obstáculo para que puedas llegar a la presidencia? Hay muchos intereses en todo esto, ¿no es cierto? Pues tendrá que los ministros, las ministras, pensar, razonar, reflexionar, y estamos en ello, en este ejercicio, en estos tiempos, para que de aquí al día 2 de enero podamos decidir quién está presentando las propuestas que consideramos que son las que nos convenzan para votar por esa persona que consideramos que debe regir los próximos 4 años de la vida de la institución, de la vida de este Poder Judicial de la Federación. Somos 2 mujeres y 3 hombres. Hoy estamos integrados en el Pleno de Ministras y Ministros, 4 mujeres, 7 hombres. Hemos avanzado en este tema de la paridad y pues nos da mucho gusto que estemos participando hoy 2 mujeres y 3 hombres para este puesto tan importante, porque como lo hemos comentado en algún otro foro, las mujeres hemos tenido poca participación en el Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos un,
una legislatura de la paridad en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, en el Congreso de la Ciudad, que qué bueno que el canal del Congreso TV nos esté el día de hoy entrevistando, pero pues ellos sí tienen paridad en el Congreso local, en el Congreso federal, paridad en el gabinete del Poder Ejecutivo Federal, y sin embargo aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el más alto tribunal de nuestro país, aún no llegamos a la paridad. Tenemos únicamente 4 ministras y 7 ministros los que estamos el día de hoy integrando este pleno. Y también debo comentar que en la historia del México independiente, en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos tenido cerca de 500 hombres y únicamente 14 mujeres. Por cierto, las 3 últimas nombradas en el actual gobierno. El actual legislatura y el actual gobierno han nombrado a la ministra número 12, que soy yo, la ministra número 13, que es la ministra Margarita Ríos Farjat, y la ministra número 14, que es la ministra Loretta Otizal. Entonces, nunca hemos tenido una presidenta mujer del Poder Judicial de la Federación. Hemos tenido más de 100 hombres a lo largo de la historia y nunca una mujer. Estamos avanzando, pero a paso lento. Y nosotros lo que queremos es que en todos los lugares donde se toman las decisiones de nuestro país y las decisiones importantes, participen las mujeres. Estamos escuchando a la ministra Yasmín Esquivel planteándonos cuál es lo que nos duele hoy, lo que hoy nos duele muchísimo el sistema de justicia de nuestro país, pero también el futuro inmediato, el futuro que puede empezar al iniciar el siguiente año. De esto vamos a seguir hablando con la ministra Esquivel Moza. Aguántenos un momento, regresamos aquí al Día del Juicio. Pues las funciones, hasta donde yo sé, pues ¿cómo se llama? Son impartidores de justicia y deben ser neutrales en todo aspecto y en todo el género de personas. Pues se supone que deben velar por la justicia, porque se aplican las leyes día a día. Pues hacen lo de siempre, ¿no? Como Cámara de Diputados, que ven que supuestamente ven para el pueblo y pues no, la verdad no es cierto lo que dicen, lo que hacen. Híjole, ignoro muchas, pero considero que como lo expresa el nombre, la Suprema Corte de Justicia, tiene funciones superiores para tomar decisiones en cuanto a la justicia se refiere. Creo que si llevan a cabo el control concentrado de constitucionalidad, que vendría siendo la resolución de juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad, igualmente tienen un apartado administrativo, pero eso ya lo maneja su Consejo de la Judicatura. Gracias por continuar con nosotros. En el camino a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y a una posible transformación que acerque más al ciudadano y a la instancia que ejerce este poder, hay cosas que no podemos olvidar. Una de ellas, ministra, es lo que se dice por muchos lados. La ministra Yasmín Esquivel es la representante de la 4T en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tan cierto? Mire, Miguel Ángel, yo debo decirle que a lo largo de más de 35 años en el servicio público, pues he estado en diferentes dependencias, he tenido muchas personas que han sido mis jefes, he trabajado y transitado en diferentes lugares de gobierno, tengo más de 20 años como juzgadora, he pasado por 4 procesos en el Senado de la República, 2 ocasiones y 2 en el Congreso de la Ciudad de México. Me han apoyado las fuerzas políticas en el año 2004 en el Senado de la República, en el año 2009 en el Congreso de la Ciudad de México, nuevamente en el año 2015 voy a la ratificación como magistrada
y finalmente como ministra en el Senado de la República. Yo soy representante de la justicia, representante de la jurisdicción, representante y quiero ser la presidenta del Poder Judicial de la Federación. No pertenezco a ningún partido político, en este momento no estoy ni milito en ninguna de las fuerzas políticas del país. Yo agradezco al señor presidente de la República que me haya propuesto en una terna para ser ministra de la Corte y que se haya considerado todo este precedente que tengo de más de 35 años en el servicio público, más de 20 como juzgadora, así como le agradezco a los ejecutivos locales y federal que anteriormente me propusieron, pero definitivamente mi trabajo en impartición de justicia es un trabajo autónomo, imparcial, totalmente alejado de cualquier factor externo, familiar, personal, político, económico, social, vecinal, de cualquier factor externo, está totalmente alejada la resolución que yo vaya a emitir. Para mí, en el momento en que estoy estudiando un expediente, solamente cuenta el caso, lo que existe en autos, lo que dice la Constitución y lo que dicen nuestras leyes y, por supuesto, los tratados internacionales. Es lo único que para mí cuenta en el momento en que estoy estudiando un asunto. No cuenta ninguna influencia externa. Sin embargo, evidentemente el proceso para llegar a ser ministra de la Corte es un nombramiento concurrente donde influye el Poder Ejecutivo Federal y el Senado de la República. Entonces, que me pasó también en el año 2004. La propuesta fue del Ejecutivo Federal y me aprobó el Senado de la República en aquel entonces por unanimidad en el año 2004. Ahora en este proceso me aprueba el Senado por las 2/3 partes suficientes para poder llegar al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero mi actuación ha sido totalmente imparcial, totalmente autónoma y en esa ruta seguiré actuando en todo momento. Y sin embargo, quienes no están de acuerdo, quienes suponen que tendrías que ser tú la representante de la 4T, se han dedicado a atacarte. Resulta un peso el plantearse que podría ser tú o que tú estás, de acuerdo con la Cuarta Transformación. ¿Te pesa? ¿Le pesa a los demás? Pues ninguno de las ministras y los ministros que estamos aquí estamos en contra de un gobierno o a favor de un gobierno. Estamos con la Constitución, protestamos cumplir la Constitución, protestamos apegarnos a la Constitución y en esa ruta nosotros debemos actuar solamente en base al juramento que hicimos de protesta apegado a la Constitución. Si llega algún asunto donde consideremos que es inconstitucional, lo tenemos que resolver así. Si es constitucional, si consideramos que así es, también lo tendremos que resolver así. Pero nosotros es lo único que hemos protestado y jurado, además, apegarnos a eso que existe hoy en la Constitución y en ese sentido estamos actuando. No creo que ninguno de las ministras y ministros estén actuando ni a favor ni en contra del gobierno. A ver, pero no precisamente que se actuara en contra del gobierno. Esta designación pasa necesariamente por un tamiz de lo político. Y en ese tamiz de lo político es donde se te señala y es donde pretenden descalificarte a partir de eso. Y me parece que es muy injusto para la gente que tiene mucho tiempo trabajando. Y parece que aquí en la Suprema Corte no están vacunados contra estos embates políticos que dañan desde luego el proceder de esto que se tiene que hacer con la mayor limpieza y con la mayor justicia. ¿No te parece? Claro, evidentemente es un nombramiento el ser ministro de la Corte, así como cuando fui magistrada federal en materia agraria en el año 2004, es un proceso que pasa por el Senado de la República. Y en el Senado de la República, en el caso de los ministros de la Corte, este nombramiento pasar por las 2/3 partes del Senado. Es decir, no es suficiente que una fuerza política esté avalando ese nombramiento. Es necesario que varias fuerzas políticas estén avalando el nombramiento. Entonces, se pudo conjuntar esto con los votos de la mayoría parlamentaria, con otras minorías parlamentarias, para que pudiese darse este paso y este nombramiento. Ahora, pues así ha sido con todos los ministros. En cada uno en su momento
tuvieron que pasar por estas mayorías calificadas en el Senado de la República, que no son suficientes con la mayoría que tiene hoy Morena, por ejemplo, sino que tuvo que conciliarse con las otras dos fuerzas para ver quién era el perfil que en ese momento consideraron más adecuado de la terna que está enviando el presidente de la República. ¿Es un nombramiento político, Miguel Ángel? Por supuesto que lo es, porque tiene que ir en esta ruta, pero no es un nombramiento tampoco alejado de la función que es la impartición de justicia. Creo que todo eso se considera en el momento de tomar la decisión. Y será una decisión que tomen entre pares, entre ustedes. El 2 de enero, efectivamente, llegando en cuanto se abre la sesión, inicia la votación. Es el primer ministra o ministro que tenga 6 votos, es decir, su voto y 5 más. Y en este momento que tenemos 5 candidatos de 11, pues tenemos la mitad de los electores son candidatos. Entonces, usted, Miguel Ángel, que tiene experiencia política y en procesos electorales, pues sabe muy bien lo complejo que se convierte cuando la mitad de los electores son candidatos también. Entonces, se fragmenta el voto, toda vez de que son muchos candidatos para pocos electores. En esa parte, pues estamos trabajando. Y ese proceso es largo, ¿no? Es un proceso que puede tornarse largo, porque puede en la primera ronda salir la o el ministro, la ministra o el ministro que tenga 6 votos, o puede salir en la segunda ronda, la tercera ronda de votación, la cuarta, la quinta. Tenemos la experiencia, hace 8 años, fueron más de 30 rondas para poder conjuntar quien tuviera los 6 votos para ser presidente de la Corte. Hace 4 años fue en la primera ronda. Entonces, ahora pues no sabemos cuál sea la situación que se vaya a presentar, sin embargo, es un proceso complejo, pero hay algo interesante en el proceso, Miguel Ángel, que es la transparencia. Hoy tenemos en un micrositio de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las líneas generales de trabajo 2023-2026 que estamos planteando los 5 aspirantes a presidir la Corte. Mi compañera, la ministra Norma Piña, mi compañero Javier Lainez Potisek, el ministro Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Estamos los 5 con nuestros proyectos y nuestros programas en el micrositio para que cualquier persona de la población que se interese en conocer cuáles son las propuestas de cada uno de nosotros lo pueda ver. Pero efectivamente, únicamente votan los 11 ministras y ministros para llegar a un acuerdo, quién puede presidir la Corte en el próximo periodo. ¿Y los intereses ideológicos parten aquí? ¿Tienen algún peso? Porque al final de cuentas parecería que no estuvieran muy de acuerdo nosotros que vemos desde lejos las cosas, que hubiera intereses diferentes, muy opuestos entre unos y otros. Sí. No debería intervenir intereses ideológicos en la posición de las ministras y ministros, sino solamente en la objetividad que para el caso se tiene que avanzar. Tenemos una presidencia que va a ser fundamental, la presidencia del Poder Judicial de la Federación, porque esta se va a dar con los 2 últimos años de gobierno del presidente López Obrador y los 2 primeros años del presidente o presidenta que entre en el próximo sexenio. Entonces, es una presidencia fundamental porque le va a tocar el cambio de gobierno federal. Y en este sentido, pues, este Poder Judicial, las ministras y ministros que van a votar, pues deben estar desprendidos de cualquier tipo de carácter ideológico. Eso es lo ideal para poder emitir su voto en conciencia y de acuerdo a lo que quieren para el futuro de la institución. ¿Y la justicia no se ve diferente cuando el cristal político es diferente? Pues la justicia debería ser la misma. La misma, ya sea un gobierno de un partido político, de un color o de otro. La justicia, pues, es la aplicación de las leyes. La justicia es darle a cada quien lo que corresponde. La justicia es un tema que aspiramos los mexicanos a tener un Estado de Derecho fuerte, un Estado de Derecho sólido, un Estado de Derecho consolidado para que puedan tener seguridad siempre en su cotidianidad social. La justicia es imperante para que el Estado de Derecho pueda salir adelante y la sociedad avance democráticamente y civilizadamente.
porque sin justicia no podemos hablar de sociedades democráticas, no podemos hablar de sociedades civilizadas, no podemos hablar de Estado de Derecho si no hay justicia. ¿Y en este caso tenemos un atraso largo, grande? Pues mire, creo que el reto que tenemos hacia adelante es importante, el reto es grande, el reto es revisar nuestros procesos internos, ver dónde estamos fallando. Lo que tenemos por delante es un trecho que nos interesa recorrer. A mí, en lo personal, me parece que existen espacios de oportunidad para que podamos abatir esa percepción que existe de la ciudadanía de que en nuestro país la justicia se compra, que no hay justicia. Entonces, creo que tenemos un espacio de oportunidad hoy en este cambio del titular del Poder Judicial de la Federación que se dará el próximo 2 de enero de 2023. Reformar estos ámbitos de justicia que son tan importantes para nuestra sociedad, para esta democracia de la que tanto hablamos y que tanto se defiende en tantos y en tantas líneas de nuestra cotidianidad, es tarea que les corresponde a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de esto queremos seguir hablando con la ministra Yasmín Esquivel. Aguántenos, en un momento regresamos. Pues yo creo que estaría muy bien una mujer. Pues estaría bien que fuera una mujer, pero que de veras trabajara. Que trabajara para uno, o sea, para no para ellos mismos, sino para ayudar. Con el debido respeto que merecen los demás participantes, pero para mí sería espléndido que fuera una mujer, y en este caso estoy a favor de la ministra Margarita Ríos Farjat. Para mí creo que es la mejor candidata que puede en este caso ocupar el puesto como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Híjole, sería importante, consideramos que tienen más sensibilidad, pueden tener incluso a veces hasta más, capacidad de trabajo y de visualización. Yo creo que no es si sea hombre o sea mujer, ahí tenemos unas políticas que son súper corruptas. Entonces, no se trata de una cuestión de género, se trata de una cuestión de fondo. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Día del Juicio, hoy con la ministra Yasmín Esquivel, que nos está platicando de todo esto que de pronto no está fácil de entender para los ciudadanos comunes y corrientes. Mire usted, yo creo que han sido lugares oscuros, vedados para muchas áreas de la población. Y sin embargo, hoy la tarea parece que es fundamental, que tiene que ser entendido, que debe haber una conciencia, ministra, de cambio en todas las relaciones entre los poderes para con la sociedad. Nuevos acuerdos tendrían que suceder. Mire, Miguel Ángel, es muy importante lo que usted está señalando porque nosotros en el Poder Judicial de la Federación somos los responsables de guardar ese equilibrio que existe entre poderes. En el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, somos los garantes de ese equilibrio de poderes. No podemos nosotros estar sometidos a ningún poder. No puede haber esa sumisión al Poder Ejecutivo o al Legislativo, tampoco a los poderes fácticos, como lo hemos comentado hace un momento. No. Sin embargo, sí debe haber ese diálogo, diálogo constructivo entre poderes, con el Legislativo y con el Ejecutivo, porque al final perseguimos el mismo fin. ¿Cuál es ese mismo fin? El bienestar de los mexicanos, el bienestar de la población. Ese es el fin último del Estado, que los mexicanos vivamos en armonía. En ese sentido, tiene que haber diálogo en los poderes. No puede estar un poder divorciado de los demás.
sino debe haber este diálogo constructivo entre los poderes, pero nunca someterse un poder a otro, y mucho menos el poder judicial a alguno de los otros dos poderes. Tiene que mantener ese equilibrio, y para poderlo mantener necesita ser un poder fuerte y fortalecido con su independencia, con su autonomía, con esa libertad que da la propia Constitución al juzgador. Y sin embargo, en el pasado tenemos ejemplos muy fuertes de sumisión, de momentos en los que alguna palabra valía más que todas las voluntades. Por eso, cuando hablo, cuando le pregunto qué tendría que haber, nuevos acuerdos, nuevas formas, ideas diferentes, no de cómo, de cómo ganar un poder a otro, sino de cómo tiene que ser su trato. Debería de haber algo más, de nuevos acuerdos, supongo yo, nuevas leyes, ideas diferentes, algo que asegure al ciudadano que hay esta autonomía entre poderes y justicia hacia ellos. Tendría que ser así. ¿Es el momento de hacerlo? Mire, siempre en las sociedades van cambiando, el derecho va cambiando, vamos evolucionando en los procesos, vamos evolucionando en los nuevos derechos. Anteriormente, cuando a mí me tocó estudiar en la escuela, era un bloque de derechos, después se fueron agregando otros, y hoy hablamos de derechos digitales, derechos, por supuesto, los derechos al medio ambiente, derechos sobre económicos, sociales, derechos políticos, derechos en el sistema digital, derechos sobre el espacio. Hoy estamos hablando ya inclusive de otros derechos, caminando hacia otras rutas. Todo está evolucionando, todo va caminando, todo va generándose diferente cada vez. Sin embargo, algo que no podemos perder de vista es la independencia que debe de haber en el Poder Judicial de la Federación, porque si no hay una independencia en el Poder Judicial Federal, no podemos nosotros hacer efectivas nuestras propias resoluciones. Si nosotros tenemos una resolución que puede afectar a determinadas personas físicas o morales o a un poder político, tenemos que hacer efectivas nuestras propias resoluciones, y para eso requerimos un poder judicial fuerte, un poder judicial autónomo, un poder judicial independiente, como lo he comentado en varias ocasiones, para que podamos nosotros poder ser el garante de la justicia, del equilibrio de los poderes, de los derechos humanos, de poder tener esa confianza que necesita la sociedad en este poder. De pronto me acuerdo de qué pasa cuando la ley obstaculiza la justicia. Creo que hay bastantes datos y hay bastantes elementos, sobre todo últimamente, para decir, este fenómeno está sucediendo. Lo que la calle reclama, lo que la población grita, parece que no llega a los oídos del juzgador. Es así. Efectivamente, si nosotros tenemos un tema donde la ley establece una cosa, pero en justicia y de acuerdo a la interpretación que le da el juzgador, debe ser otra, tenemos que ir definitivamente por la justicia. Tenemos que ir por el camino donde interpretemos la ley de tal suerte que podamos hacer justicia a las personas que están clamando hacia nosotros, que están acudiendo a nosotros para exigir que emitamos una resolución en determinado sentido. Hoy tenemos esa valoración que el juzgador puede hacer. En 2011, con la reforma a los derechos humanos, se puede ya dar esta interpretación por parte del juzgador para que pueda decidir en un expediente qué es lo justo, qué es lo correcto. Evidentemente tratamos de armonizar esto con las leyes, de hacerlo o en una interpretación de acuerdo a lo que marca la norma, pero siempre pensando en la justicia y lo que es mejor para las partes y quién tiene la razón en cualquiera de los dos casos. Hoy tenemos esa posibilidad, sí lo hacemos hoy así. No era así antes de 2011, nos apegábamos los juzgadores, porque a mí me tocó ya desde el año 2000, estoy en tribunales trabajando. En el año 2000 ingresé en los tribunales agrarios como secretaria de estudio de cuenta de la Sala Superior, y posteriormente en 2004 es cuando me nombra el Senado de la República y el Ejecutivo Federal, magistrada federal en materia agraria. Entonces, en aquel momento, todo era apegado estrictamente a lo que dijera la norma.
era todo de acuerdo a la ley. Hoy, después de la reforma en 2011 a los derechos humanos, al artículo primero de la Constitución, entonces sí podemos llevar a cabo este tipo de interpretación donde podamos tener una amplitud para hacer justicia. Y eso es lo que están haciendo todos los jueces locales, federales, magistrados e inclusive aquí en la Suprema Corte. Yo creo que de alguna o de muchas formas, este galopar del gobierno en el país ha obligado también a los cambios. No se puede quedar atrás ninguno de los poderes al trote de esta cuarta transformación, o de los gobiernos en general, ¿no? Para no decir la cuarta, del gobierno y de los hechos que está produciendo este constante cambio. ¿Así lo ves? ¿Si están adecuándose? Claro, por supuesto. Nosotros vemos que el legislativo está adecuando las normas de acuerdo a los cambios que están sucediendo todos los días en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, reformas legales muy importantes en materia de paridad de género, donde la participación de la mujer se hace patente en todas estas reformas que está llevando a cabo el legislativo. Tenemos reformas, por ejemplo, al propio Poder Judicial Federal para hacer más ágiles los procesos que tenemos hoy aquí. La reforma hace apenas algunos años que pudimos constatar en el Poder Judicial Federal. Entonces nosotros sí vemos que tenemos un poder legislativo que va a la vanguardia ajustándose a los cambios de la sociedad. Pero también tenemos que, y en las líneas de trabajo lo planteo, una Suprema Corte de vanguardia, una Suprema Corte que sea de fácil acceso, una Suprema Corte que la gente pueda verlo, inclusive desde los procedimientos digitales, pueda advertir cómo se está llevando a cabo, cómo van avanzando los expedientes, dónde están en estudio, en dónde están en instrucción, en qué parte, qué ponente los tiene, quién les va a tocar proyectar, que todo eso sea transparente. Entonces, tenemos por un lado una Suprema Corte de vanguardia, una Suprema Corte digital, una Suprema Corte transparente, pero sobre todo que dentro de este órgano colegiado, que somos 11, las decisiones se toman por el órgano colegiado. No sean decisiones de una sola persona o de una comisión, sino sean decisiones que vaya tomando el órgano colegiado para que sean las decisiones las mejores para el país y sobre todo que tengamos visiones diferentes. Tenemos extraordinarios juristas, académicos, personas que se han dedicado toda su vida a la vida jurisdiccional dentro del Poder Judicial de la Federación, y todas esas visiones distintas, todas esas visiones diferentes, visiones académicas incluso, enriquecen de manera muy importante la discusión. Y en ese sentido creo que podemos hablar de un Poder Judicial que vaya a la vanguardia y que vaya construyéndose a sí mismo y construyéndose hacia los demás y recuperando la confianza que hemos perdido de la sociedad. Me llamó mucho la atención la decisión de la ministra Yasmín Esquivel cuando se trató de la situación de los militares o de los soldados o de la milicia en el terreno, en todo el país. Esto que acaba de suceder, ¿cómo fue? ¿Cómo lograste llegar a esa conclusión, a esa idea? Bueno, derivado de lo que marca nuestra propia Constitución, donde se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Ejército, puede apoyar las labores de seguridad pública, derivado de lo que señala la Constitución, el presidente de la República emite un acuerdo donde autoriza a las Fuerzas Armadas para realizar este tipo de labores de seguridad pública. Pero todo emana de nuestra Carta Fundamental. Si nuestra Carta Fundamental, donde la mayoría calificada de los diputados, de los senadores, la mayoría de los congresos estatales, autoriza que determinado texto esté en nuestra Constitución, a ese nos debemos regir. Y en ese sentido, de ahí deriva el acuerdo presidencial de autorizar a las Fuerzas Armadas a hacer labores de seguridad pública. Porque estamos en la construcción de un nuevo esquema que es la Guardia Nacional. En la construcción de este cuerpo tan importante de protección ciudadana, de seguridad, evidentemente este cuerpo tiene que nacer de algo. Y este algo es las Fuerzas Armadas, que le van a dar
cuerpo, que le van a dar estructura, que le van a dar organización, que le van a dar mística de servicio, que le van a reclutar, van a capacitar, van a profesionalizar este cuerpo que va a salir a las calles y que está saliendo a las calles ya para la protección de los ciudadanos. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues tiene toda la infraestructura, todas las instalaciones, toda la experiencia para que derivado de ahí puedan hacer este cuerpo de seguridad que es la Guardia Nacional con un mando civil, puedan hacer esta organización policial que proteja a todos los ciudadanos. Entonces, ¿de dónde divana el hecho de haber reconocido la constitucionalidad del acuerdo presidencial? Justamente de la Constitución. ¿Y quién es el que elabora la Constitución? Pues es el constituyente. Cuando el constituyente ya lo señaló, nosotros evidentemente revisamos que ese acuerdo corresponda a lo que señala la Constitución. Y eso fue lo que discutimos, ese fue nuestro posicionamiento y eso fue lo que hicimos. Porque no existe una militarización, existe la preparación por parte de los militares para este cuerpo que será de seguridad pública civil, que se llama Guardia Nacional. Claro, una última pregunta. Sí, Miguel Ángel. ¿Cómo acercar a la Suprema Corte a la gente? Bueno, pues existen diferentes mecanismos de comunicación. Uno de ustedes justamente son ustedes, los periodistas, los que se dedican a la comunicación social, los canales de televisión, los medios de comunicación, las redes sociales. Es una forma de acercarse de manera institucional a la sociedad. Nuestros criterios que se expliquen de manera accesible, de manera fácil, como lo comentaba hace un momento, que los jueces tengan mayor apertura para poder recibir a las partes, poder conocerlas, poder tener ese contacto directo con las partes y sus abogados. Y otro de los temas que me parece fundamentales para acercar a la gente a la justicia es a través de las defensorías públicas gratuitas. Tenemos una defensoría pública federal aquí en el Poder Judicial de la Federación, que está integrada por asesores y defensores, por aquellas personas que asesoran a la población y aquellos que defienden, abogados que defienden gratuitamente a las personas que no tienen los recursos suficientes para poder contratar un abogado privado, pueden acudir a estas defensorías. Tenemos defensorías públicas locales y la Defensoría Pública Federal. A través de ellos poder llevar a cabo esta justicia a todas las personas. Pero necesitamos llegar pues a todos los estados, a todas las poblaciones, a todos los rincones del país. Esta justicia debe ser itinerante. No tan solo venir aquí a las oficinas centrales y aquí estén los abogados, sino que también los abogados puedan salir a las comunidades y se pueda llevar a cabo este asesoramiento en las comunidades. En el caso de los tribunales agrarios, por ejemplo, llevan a cabo una justicia itinerante, que es decir, sale el magistrado con todo su equipo de trabajo del Tribunal Unitario Agrario hacia las comunidades para ver en dónde requieren asesoría en materia agraria. Y creo que eso lo podemos hacer en todas las materias, donde la Defensoría Jurídica Gratuita pueda acudir a aquellos rincones del país donde no tienen acceso a la justicia porque no tienen las posibilidades, en muchas ocasiones, ni siquiera para el pasaje, para llegar a la población donde se encuentra la Defensoría Pública Gratuita local. Entonces, que pueda la Defensoría acudir a ese tipo de poblaciones. Nos parece que son algunos de los elementos que podemos acercar la justicia a la gente, la justicia a todas las personas y la justicia cercana a los tribunales cercanos a la población. Bien, pues usted ha escuchado a una mujer que con estas ideas, con estas formas, que con este pensamiento busca ser la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yasmín. Muchísimas gracias. No, muy agradecidos por Miguel Ángel, a usted y al Congreso TV, al canal del Congreso TV, por este espacio que me permita presentar las líneas de trabajo para este proyecto que tenemos de llegar a la presidencia de la Corte y, como usted bien lo dijo, la primera presidenta en la historia de la Corte. Y gracias a usted por permanecer aquí en el día del juicio. Nos vemos en la próxima.